¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Ya casi noches. Bueno, es un gusto para mí saludarlos y darles la bienvenida a esta sesión técnica del mes de mayo. Ahora la empresa que nos da el gusto de recibir es la empresa Prointra, y déjenme darles la introducción. Bueno, a los que están presenciales les agradecemos que nos hayan podido acompañar. Sabemos que son tiempos complejos, ya no sabemos ni qué hacer, ni a dónde ir, ni a dónde no, pero saben que siempre son bienvenidos aquí, al igual a los que están conectándose de manera remota, en línea, bienvenidos. Por esta parte de la sesión, pueden tener su cámara encendida, ya más adelante cuando comience la exposición, si nos pueden hacer el favor de apagarla por si están batallando con el ancho de banda. Bueno, como primer punto, me gustaría invitar al ingeniero Enrique Reyes, presidente de la Sociedad Mexicana de Aguas, para que pase y nos dé un mensaje de bienvenida a esta sesión técnica. Adelante, ingeniero. Buenas noches a todos. Bienvenidos sean todos ustedes a la sesión técnica mensual correspondiente a este mes de mayo, que está este mes que ya estamos por concluir. Como la sesión del mes pasado, esta sesión la estamos llevando a cabo de manera presencial y al mismo tiempo con la transmisión en tiempo real mediante la utilización de herramientas digitales. Es muy grato para la Sociedad Mexicana de Aguas AC contar con su presencia en este salón, así como con la presencia de la audiencia en transmisión simultánea. El día de hoy contamos con nuestro socio empresarial, Prointra, quienes nos han preparado una presentación de una tecnología muy importante para diversos campos del tratamiento de agua. Es muy satisfactorio contar con su apoyo para dar continuidad a los planes de nuestra sociedad, los cuales incluyen la realización de este tipo de eventos mediante la divulgación de nuevas tecnologías y mejores prácticas para el manejo de las instalaciones dedicadas al tratamiento, acondicionamiento y reuso del agua. El día de hoy, la prensa local nos ha recordado que en el área metropolitana de Monterrey existen grandes oportunidades de aprovechamiento y reuso del agua efluente de las plantas de tratamiento, lo cual contribuye sin duda a dar solución a la problemática en el suministro del agua a la población. Sé que entre los socios del SMAC contamos con grandes talentos en este campo y nos es posible aprovecharlos para beneficio de nuestra comunidad. La presentación del día de hoy se refiere al uso de tecnologías con potencial de ser aplicadas para lograr un mayor reuso en el campo industrial y comercial. Bienvenidos nuevamente. Gracias. De regreso el. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, entonces me permito presentarles a la empresa Prointra, que su nombre es Proyectos Integradores de Recursos Ambientales SADCB, la cual es miembro empresarial de la Sociedad Mexicana de Aguas, y tenemos el gusto de que nos acompañen el ingeniero Víctor Casiano y el ingeniero Crescenciano Hernández. Si me permiten, les voy a leer un poquito la semblanza, que como siempre es muy, muy amplia con la trayectoria que ellos tienen. Empezamos con el ingeniero Víctor Hugo Casiano Flores, quien es ingeniero civil y tiene una maestría en sistemas ambientales con especialidad en tratamiento de agua, ambos por el Tecnológico de Monterrey. Realizó una estancia de investigación en la Universidad de Hokkaido y ha estudiado en la Universidad de Carolina del Norte y también en la UNESCO IHE en Delft, Holanda. Actualmente se desempeña como director comercial de la empresa Prointra. Cuenta con más de 8 años de experiencia en el área de tratamiento de aguas, así como en el área de construcción. Durante 5 años fungió como gerente de proyectos de agua en el corporativo Sigma Alimentos de la División Nacional e Internacional, donde realizó más de 29 proyectos en diferentes países de Latinoamérica, como México, Perú, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador.
Además, realizó auditorías de mejora en tema de agua y energía en Portugal, en España y en Francia. Tiene publicaciones científicas, tiene una publicación en el tema de energía, acerca de energía renovable y el progreso en México, publicada en 2014. Bienvenido, ingeniero. Les presento también al ingeniero Crescencio Hernández Colunga. Él es ingeniero químico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene dos maestrías, tiene maestría en Ingeniería Ambiental por el Instituto de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma y tiene maestría en Administración con especialidad en el área de Finanzas en la Universidad Mexicana del Noreste. Actualmente se desempeña como director de proyectos en Prointra. Proyectos laborales en los que ha intervenido, ha sido ingeniero de proyectos en sistemas de eliminación de sílice en condensado en un complejo de Pemex en Tabasco en el año 2012, ingeniero de proyectos de la unidad desmineralizadora de agua por medio de filtración, intercambio iónico, tecnología Flow-Up y planta de tratamiento de condensado en la refinería de Lázaro Cárdenas en Minatitlán, Veracruz. Ha sido asesor técnico con Aquapro Ingeniería en el proyecto de la desmineralización de agua en la refinería de Salamanca en 2015. Trabajó en un proyecto de tratamiento químico de salmuera de cloruro de sodio y potasio y ha sido asesor técnico para la compañía Transcloro de Argentina en el proceso de electrólisis para eliminación de cloratos. Dentro de las muchas exposiciones que él ha tenido, tuvo un curso de capacitación por la empresa Transclor en Buenos Aires en el año 2005 y tuvo un curso de capacitación para el uso de software de diseño de sistemas de intercambio iónico y ósmosis inversa impartido por LANXESS en 2012. Bueno, pues les reitero que es un gusto recibirlos y les cedo los micrófonos para esta presentación que nos tienen. Adelante, ingenieros. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí. Primeramente, ahora sí, todos los que estamos aquí, más aparte los que nos acompañan en línea, somos los que formamos la SMAC, entonces muchas gracias por dedicarle el día de hoy un rato a nuestra plática. Vamos a abordar el tema de intercambio iónico en el reuso y en el tratamiento de agua. Nosotros somos la empresa Prointra, como lo comentaban, proyectos integradores de recursos ambientales y vamos a comenzar con la presentación. Víctor Casiano, un servidor. Vamos a revisar de manera general qué es lo que vamos a abordar ahorita en nuestra plática. Vamos a dar una breve introducción de qué es el intercambio iónico. Vamos a revisar los diferentes objetivos, para lo que se utiliza el intercambio iónico dentro de los diferentes procesos, tanto del agua residual como el agua potable. Las principales aplicaciones, el sistema cocorriente, así como el sistema contracorriente, que tiene unos beneficios económicos, así como de consumo de químicos mucho más bajo, y es bastante interesante. Vamos a pasar unos casos prácticos posteriormente y pasamos a la sesión de preguntas-respuestas y finalmente revisamos un poco de bibliografía si surge alguna duda. ¿Qué es el intercambio iónico? Ampliamente yo creo que el intercambio iónico es bien conocido porque justamente el sistema suavizador es ampliamente utilizado muchas veces dentro de las propias casas donde se realiza el intercambio de ciertos iones. De hecho, es bastante sugerente el nombre de intercambio iónico. ¿Por qué? Porque nos permite hacer el intercambio de ciertos iones por otros que nosotros no deseamos tener dentro de nuestra agua. Eso está en función de qué es lo que nosotros queremos eliminar. De hecho, el intercambio iónico es bastante selectivo y es lo que nos ayuda a ser bastante precisos en lo que nosotros queremos eliminar dentro de nuestro proceso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos una resina, que es una resina, ahorita vamos a abordar un poquito más de ese tema de la resina, es una resina sintética que nos permite atrapar ciertos iones y cuando nosotros tenemos el flujo de agua pasando a través de esa resina, nosotros removemos los iones que no queremos, los atrapamos dentro de la resina y hacemos cedemos iones y es así como hacemos el intercambio de esos iones. ¿Para qué? Para lograr nosotros eliminar aquel que no deseamos. Y vamos a revisar también de qué manera es que se hace la regeneración. Esas resinas que generalmente tienen un tamaño de entre 0.5 milímetros hasta 1 milímetro, son materiales sintéticos.
tienen un diámetro, de hecho, bastante uniforme, que es lo que nos permite que nosotros, cuando hacemos la regeneración, así como cuando estamos haciendo el proceso, no se nos escapen, y para ello utilizamos unas toberas que también vamos a revisar un poquito más adelante. Como les comentaba, nosotros con esas resinas hacemos lo que es el intercambio iónico, donde nosotros buscamos tomar algunos iones que están disueltos dentro del agua. En este caso, por ejemplo, el caso del agua dura, que es el caso quizás más común o con el que estamos más relacionados, nosotros hacemos el intercambio de calcio y magnesio, que son atrapados por la resina, y nosotros hacemos, cedemos lo que son los el sodio. ¿Para qué? Para permitir justamente la suavización. Entonces, atrapamos calcio y magnesio, cedemos sodio, y con eso logramos nosotros el proceso que se llama suavización de agua. Pero esta es una pequeña parte justamente del intercambio iónico. ¿Por qué? Porque realmente se vuelve mucho más complejo cuando nosotros lo revisamos para algunos casos muy específicos, como es la desmineralización. De eso nos va a hablar el ingeniero Crescenciano. Vamos a llegar más adelante a ese tema. Las resinas catiónicas son unas resinas que nos permiten justamente atrapar a los cationes. ¿Cuáles son los cationes? Generalmente, que nosotros más de manera general o de manera comercial buscamos remover lo que es sodio, calcio, magnesio, hierro, así como bario. Mientras que las resinas aniónicas nos permiten atrapar todos aquellos que son los aniones, como cloruros, sulfatos, carbonatos, nitratos y sílice. El caso del sílice es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque hay lugares donde el sílice es bastante complicado, principalmente en la zona centro de México, que hay una carga importante de sílice que nos afecta la correcta operación de nuestras plantas dentro de lo que es el proceso. Y posteriormente también lo que llega a ser la ósmosis inversa. ¿Por qué? Porque la ósmosis inversa es muy delicada para lo que es el sílice. Una gran ventaja que tiene justamente el intercambio iónico, a diferencia de otras tecnologías, como por ejemplo puede ser la ósmosis inversa, es su capacidad de recuperación de volumen de agua. Eso quiere decir, nosotros del 100% que metemos dentro de todo el proceso, logramos recuperar realmente arriba de un 95%. Entonces, eso es lo que vuelve muy interesante respecto a otras tecnologías, como puede ser la ósmosis inversa, que tiene una eficiencia pues bastante baja. Estamos hablando de un 65%, 75% máximo. Entonces, ahí es donde cobra realmente su importancia parte de eso que es el intercambio iónico de manera selectiva. ¿Cuál es lo que se busca justamente con este intercambio iónico? Principalmente lo que nosotros estamos buscando, como lo comentaba inicialmente, es remover partículas muy específicas que tenemos en el agua. ¿Cuáles son esas partículas que pueden ser? Algunos casos son, por ejemplo, los metales pesados que nosotros podemos encontrar dentro del agua y que precisamente nos ayuda a removerlo de manera muy selectiva, muy específica. Entonces, ¿qué es lo que nos permite el intercambio iónico hacer? Eliminar aquel ion que nosotros no deseamos dentro de toda nuestra calidad de agua que tenemos, dentro de los diferentes parámetros, y nosotros logramos recuperar el resto del agua de una manera bastante, bastante eficiente. ¿Cuáles son las principales aplicaciones? El ablandamiento de agua, que es ahorita del que comentábamos, que es el más común. Justamente algunas personas han de tener ablandadores de agua justamente en su casa. De ahí viene la desmineralización de aguas. Justamente ese es un paso muy, muy interesante, donde se puede realizar con las resinas en dos camas, en tres camas. Ahorita vamos a ver qué es a lo que nos referimos con esto de las camas dentro de un mismo tanque. Eso es bastante interesante porque nos permite hacer sistemas compactos y muy eficientes. La eliminación de la alcalinidad, cuando nosotros tenemos, ahora sí, válgase la redundancia, agua muy alcalina. La eliminación de cationes dentro de lo que son los metales pesados. Ahorita comentábamos justamente de algunos metales pesados. ¿Cuál puede ser ahorita un caso muy crítico con el cambio justamente de la normatividad? Recordemos que la normatividad acaba de cambiar, la 127, así como la 001. Entonces, sabemos que casi todos los metales pesados le bajaron prácticamente, 10 unidades. Entonces, es muy interesante ahí cómo podemos nosotros utilizar el intercambio iónico para cumplir con la normatividad a partir de un sistema que ya teníamos y que necesitamos hacer un pulido. También podemos hacer la eliminación de nitratos. Eso se puede hacer tanto en el agua potable como en el agua residual. Eso es muy interesante porque es un tema que cobra cada vez más importancia y más ahora justamente con el cambio de la norma 01. También podemos hacer la eliminación de sulfatos y también
una aplicación muy interesante es en la aplicación de alimentos. Justamente podemos hacer intercambio iónico en alimentos, como por ejemplo en el caso de los jugos, para eliminar aquello que es acidez o un sabor amargo. Entonces es una tecnología bastante útil que nos permite mejorar el producto dentro de la industria alimenticia. También en el caso de la leche nos permite remover lo que es la dureza y también aporta un sabor bastante más agradable a lo que es la calidad del producto que se está produciendo. Y aquí pusimos el tema de la NOM 001 y la NOM 127. ¿Por qué? Porque es un tema que justamente acaba de cambiar la normatividad y sin duda alguna va a impactar a casi todas las empresas en función de los diferentes procesos que tengan, tanto para el agua potable así como para el agua residual. A continuación le cedo la palabra a nuestro director, el ingeniero Crescenciano, quien les va a platicar ya de los procesos de todo lo que es el intercambio iónico. ¿Sí me escuchan? Okay. Bueno, mi nombre es Crescenciano Hernández Colunga. Yo les voy a hablar un poquito de lo que son los procesos de desmineralización por intercambio iónico. El primer sistema que vamos a ver es el sistema cocorriente o método tradicional, en el cual el agua entra por la parte de arriba y sale por la parte de abajo. Antes de empezar con eso, una operación unitaria como es el intercambio iónico, sabemos que como la ósmosis inversa requiere de un pretratamiento antes de que el agua entre al sistema. Ese pretratamiento le tenemos que poner ya sea por filtración, microfiltración o ultrafiltración para garantizar que el agua a la entrada, al menos de sólidos suspendidos, traiga abajo de una parte por millón y de turbidez abajo de una NTU o un FAU. En el sistema tradicional, como podemos ver, el agua entra por arriba, sale por abajo. Ese sistema es para desmineralizar agua y ese sistema nos logra obtener valores aquí a la salida final de conductividades abajo de un microsiemens y valores de sílice menor a 20 ppb, que estos valores son prácticamente para las empresas que se dedican a cogeneración, requieren conductividades muy bajas para alimentar el agua a las calderas que son de alta presión. Y básicamente consiste en poner el sistema una unidad catiónica seguida de una torre de desgasificación. Después el agua pasa por una columna aniónica y después pasa por una cama mixta que está formada por resina aniónica y resina catiónica. El agua, como ahorita lo explicó Víctor, la resina catiónica elimina lo que son los cationes, calcio, magnesio, sodio y potasio. La torre desgasificadora, esta puede ir o no puede ir en un sistema. Nosotros podemos, en los softwares que hay de intercambio iónico, podemos prescindir de ella. Lo único que nos va a arrojar es de que en el tamaño del tanque y el volumen de resina va a ser un poquito más grande, pero eso lo podemos eliminar sin ningún problema. Los aniones como... los que se eliminan aquí en la columna aniónica, pues es cloruro, sílice, nitratos, fosfatos, todos esos se eliminan aquí y a la salida de la unidad aniónica únicamente queda trazas de cationes y de aniones que el anión no pudo eliminar ni el catión pudo eliminar. Ellos se eliminan en una cama mixta que es un solo tanque formado por resina aniónica y resina catiónica. En los métodos tradicionales son eficientes, actualmente en el mercado hay, todavía se fabrican este tipo de sistemas. Básicamente se logran conductividades muy bajas. A diferencia del otro proceso que vamos a ver en contracorriente, los tanques, tanto las resinas catiónicas, aniónicas y las camas mixtas, en diseño del tanque se debe considerar un espacio libre para que cuando se agote la resina, el primer paso es el retrolavado, entonces la resina se expande
Y esos espacios regularmente se deben de considerar en el diseño de los equipos, tanto para el catión, para el anión, como para las camas mixtas. Estos sistemas, cuando se agotan cualquiera de las resinas, el primer paso que se lleva para la regeneración es hacerle un retrolavado donde se invierte el flujo de abajo hacia arriba y después los químicos se inyectan por la parte de arriba. Se dice que es un sistema cocorriente porque tanto el agua como los químicos entran en el mismo sentido. Entonces es así como funciona un sistema cocorriente. ¿Dónde tienen las aplicaciones? Bueno, puede ir un intercambio iónico con una ósmosis inversa en dos pasos y después se puede poner una cama mixta. Pues existen varias combinaciones en que pueden hacer. Ese tipo de combinaciones, generalmente el intercambio iónico tiene unas limitantes que son, no se pueden procesar aguas con muchos sólidos disueltos. Tiene una limitante el intercambio iónico. Y vamos a ver lo que es un sistema contracorriente. En estos sistemas contracorriente, el agua entra por la parte inferior de los cationes, del anión y de la cama mixta. Es un sistema múltiple o multi-step, que se le llama así la tecnología. En estos, a diferencia del acocorriente, las resinas van entre platos. Se tiene un plato inferior, un plato superior, lleva una resina inerte. Esa resina inerte lo lleva en el catión, en el anión y las camas mixtas. Esa resina inerte no hace ningún intercambio no elimina ningún contaminante. La única función de la resina inerte, aparte, a diferencia de la catiónica y la aniónica, esta resina inerte, cuando se cargan los tanques, esta resina flota y se va a la parte superior. La única función de la resina inerte es para que el agua, cuando entre por la parte inferior, la resina inerte pegue en las toberas, y tiene dos funciones. Una, permite que el agua a través de toda la cama de la resina se distribuya uniformemente, y la otra función es para que la resina catiónica, aniónica, no pegue en las toberas y se esté pulverizando. Básicamente esas son las diferencias que existen. Los tanques, aquí los tanques son más pequeños. ¿Por qué son más pequeños? Lo que es en la altura, porque no requieren, a diferencia del acocorriente, no requieren el espacio libre para expanderse. Entonces, por fabricación, pues son más económicos los tanques, ¿verdad? Nada más lo que tiene que llevar es un plato de acero al carbón. Los materiales de fabricación pueden ser en acero al carbón, aulado del interior. El plato puede ser de inoxidable, puede ser de acero al carbón aulado. También los hay en... Esos nada más se fabrican en acero al carbón aulado o en acero inoxidable. Es la fabricación que existe ese sistema. En el sistema tradicional hay tanques que se pueden usar en fibra de vidrio, en polipropileno, en otro material, pero aquí sí tienen que ser metálicos los tanques. ¿Cuáles son los parámetros, tanto en el sistema convencional o en contracorriente, que se debe de tener en un intercambio iónico? Los parámetros fundamentales básicamente es el flujo, que no haya variación de flujo. El otro parámetro es la calidad del agua, de los contaminantes, que se mantengan estables de acuerdo a la calidad que se definió desde el principio. El otro punto importante es cuando las unidades se agotan, tanto en cualquiera de los dos sistemas, los químicos que se usan para la regeneración se han calculado adecuadamente, lo que son las bombas dosificadoras de ácido, de sosa, los flujos de agua desmineralizada para la dilución. Esos son los parámetros importantes, porque regularmente nos ha tocado casos de que, oye, la resina no se está agotando muy rápido. Pues se está agotando porque no se le está metiendo la cantidad correcta de ácido o la cantidad correcta de sosa. Básicamente son de los problemas típicos que se tienen que cuidar. Esta es una vista del tanque, cómo está el agua, entra por abajo. Aquí es la zona fluidizada. Aquí la resina, a diferencia del tradicional, la resina siempre está
en constante movimiento, ¿va? A diferencia del tradicional que la resina se compacta, ¿va? Y aquí los regenerantes entran por la parte superior, aquí pueden ser, si es suavización, puede ser cloruro de sodio o cloruro de potasio, puede ser, si estamos utilizando el ciclo hidrógeno, puede ser ácido clorhídrico o ácido sulfúrico para la regeneración, o si es resina aniónica, es regularmente la sosa la que se alimenta para regenerar la unidad aniónica. Este proceso es el proceso multietapas, donde el equipo de intercambio iónico puede tener un compartimento o dos compartimentos. Este multistep se les llama también unidades de intercambio tipo sándwich, donde está formado por tres compartimentos. En el compartimento inferior está la unidad catiónica, en medio está la unidad aniónica y en la parte superior es la unidad, una resina catiónica. Aquí, para hacer la similaridad con el tipo sándwich, las resinas catiónicas son los panes y el anión, la resina aniónica es el jamón, ¿va? Por eso se les llama tipo sándwich. Aquí las velocidades de diseño pueden ser hasta 40 galones por minuto por pie cuadrado, ¿va? A diferencia del catión y el anión, que son de 10 a 15 galones por minuto por pie cuadrado. Aquí nos permite las unidades hacerlas más pequeñas y pasarles más flujo por aquí, ¿va? Esta es una unidad a contracorriente de un solo compartimento. Aquí está el plato inferior, estos puntos son las toberas, aquí está la resina inerte y eso es todo lo que es la resina, ¿va? Y en el sistema compuesto puede ser resina catiónica y resina aniónica aquí, ¿va? Aquí es las toberas del plato inferior, esas coladeras son platos intermedios y esas son las coladeras del plato superior. Y ese es un ejemplo en operación normal, los tres compartimentos, que es resina catiónica, aniónica y catiónica de nuevo. Aquí son los regenerantes, ¿va? Cuando una unidad se agota primero lo que es el catión y el anión. Estos dos son los primeros que se agotan al mismo tiempo. Este no, este regularmente, este se agota, después, si este dura 5 días, este regularmente 10 veces más se agota esta resina. ¿Por qué? Porque aquí le van a llegar muy poquitas trazas de cationes. Por eso cuando se agota una unidad, regularmente se regeneran primero el anión, el catión y después de ciertas regeneraciones se regeneran las tres camas. Y estos son la comparación de una cama mixta tradicional de arriba hacia abajo contra un multistep o a contracorriente, ¿va? Las velocidades recomendadas en velocidades de filtración en ambas son 25 galones por minuto por pie cuadrado o 60 metros por hora. Esa velocidad es a través de del cuerpo recto. Y los diámetros recomendados en diseño son hasta en el cama mixta son de 10 pies a 11 pies. Y aquí en el multistep nos permite ir tanques más grandes de 12 pies hasta 12.5. Y la capacidad en un multistep nos da de 2070 a 2300 galones por minuto, mientras que en un multistep nos podemos ir más arriba desde 2640 a 2900 galones por minuto en la alimentación. Aquí nos dice que la regeneración es en el mismo sentido, aquí es a contracorriente. Otras ventajas que tiene el multistep referente al método tradicional son los consumos de químicos para regeneración. Lo que tiene ventaja de ahorro es que nos ahorramos un 30% de químicos si usamos ácido clorhídrico para el catión o ácido sulfúrico, y sosa también tiene un ahorro del 33% menos que en un sistema mixto. Esas son las ventajas que se tiene. ¿Por qué es mejor usar los sistemas
a contracorriente. Y este viene siendo una comparación en el cama fluidizada, es lo mismo a contracorriente. Este, el agua entra por abajo, sale por arriba. Aquí es un sistema tradicional donde ven el espacio libre del tanque, lo que se tiene que dejar libre para que la resina cuando se agota se tenga que expandir. Este es el tradicional y existe esa tecnología que también es el UPCore, que es a contracorriente también, solo que el agua aquí entra por la parte de arriba y la regeneración entra de abajo hacia arriba. Esos son los materiales o coladeras que se usan, lo que es en el plato inferior, en los platos intermedios o en el plato superior. El material, pues hay de muchos tipos aquí en estas y de muchas formas, ¿verdad? Estos materiales son, los pueden encontrar en el mercado de polipropileno, polipropileno reforzado con fibra de vidrio, o en su totalidad todo el cuerpo del material en encainar o PVDF, que es lo mismo. Ese es en plástico y en metal, pues se pueden encontrar en acero al carbón, en inoxidable 304, 316, 316L, en esa diversidad se pueden escoger, ¿verdad? Dependiendo del químico, por ejemplo, si voy a desmineralizar salmueras de cloruro de sodio o cloruro de potasio y tengo una unidad de intercambio iónico que es de acero al carbón a un lado, pues no le puedo meter inoxidable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se lo va a echar por los cloruros. Tengo que meterle un material plástico y si es temperatura, pues también tengo que cuidar qué temperatura voy a manejar el intercambio iónico para seleccionar qué tipo de material van a ir las coladeras. Aquí las recomendaciones es de que en el plato superior se tengan más o menos 60, 80 coladeras por metro cuadrado, e igual para el intermedio, igual para la parte inferior. Podemos seguir esta regla de dedo o hay otra, por ejemplo, en las toberas de inoxidable, cada tobera de inoxidable son 4 galones por minuto. Si vamos a pasar 100 galones por minuto, pues nada más pueden sacar 100 entre 4 y le ponen 20 toberas en cada plato, ¿verdad? Para que pueda pasar el fluido sin ningún problema de caída de presión. Es así como se dimensionan las cantidades de toberas que van en cada plato, en el intermedio y en el superior. Por ejemplo, aquí a diferencia de los filtros multimedia, que para seleccionarse cuántas toberas voy a llevar aquí, si el flujo voy a pasar 100 galones por minuto, las toberas no las diseño para 100 galones por minuto, las tengo que diseñar para el flujo de retrolavado, que el flujo de retrolavado es regularmente 2 veces el flujo de alimentación, entonces tengo que esas toberas junto con el cabezal de entrada y salida se dimensionan con el flujo de retrolavado, en el caso de filtros multimedia, en el caso de unidades de intercambio iónico, con el flujo que estemos alimentando, nomás lo dividen entre 4 y es la cantidad de toberas que se requieren. Está la ficha técnica también de las toberas de inoxidable, donde viene cuánto flujo da cada una. Y en un sistema a contracorriente, lo que se recomienda es de que como aquí la resina cuando se agota no se hace un retrolavado, lo que normalmente se recomienda es que la resina se saque del tanque y se vaya a un tanque para retrolavarse afuera. Esta recomendación es al menos una vez al año o cada 2 años hacer lo que es sacar la resina para retrolavarla aquí. Esa es una regla de dedo, pero ustedes lo pueden ver dependiendo de la caída de presión que tengan en la cama de resina. Si la caída de presión se mantiene al año, a los 2 años, a los 3 años, pues no hay necesidad de sacar la resina para retrolavar, excepto que el sistema de filtración no esté trabajando. Cuando un sistema de filtración no está trabajando, ¿qué es lo que pasa? Si voy a regresar tantito. Cuando un sistema de filtración que está primero que la unidad de intercambio iónico, el primero que se va a ensuciar va a ser la unidad catiónica. Todos los sólidos que dejen pasar el sistema de filtración, aquí la unidad catiónica se van a acumular y como regularmente se les coloca
unas mirillas para ver el nivel de resina, en dónde está. Regularmente cuando trae sólidos, los sólidos se van aquí y se van a ver en las mirillas el lodo que va a estar aquí acumulado, y otro punto donde nos damos cuenta es en la diferencial de presión entrada y salida. Se nos va a subir la caída de presión y el flujo a la salida se nos va a bajar. En un sistema así, el primero que resiente es la unidad catiónica. Acá no, porque pues acá no le va a llegar mucho. Entonces aquí lo que normalmente es recomendable sacar la resina para el tanque es el tamaño. Si aquí son 20 pies cúbicos de resina, pues es hacerlo de 40 o 45, ¿va? Para que cuando se retrolave, pues alcance a salir el agua de retrolavado, ¿va? Y es recomendable que se cumpla la que traigamos una velocidad de 1 m/s cuando se haga lo que es el trasiego de resina o la recarga de resina hacia la unidad. Esos trasiegos generalmente aquí se pone un venturi, un eyector, entonces se hace pasar el agua. Cuando la resina está aquí, y una vez que la sacamos, por aquí le metemos agua, entonces el agua con la resina viene y se va a entrar al tanque, ¿va? Y ya se va a regresar la resina para acá. Y cuando sacamos la resina de aquí para acá, generalmente en la parte recta se ponen dos válvulas, una brida aquí y otra brida en la parte superior, y por ahí se mete agua por aquí, y por aquí, por la parte inferior, se saca la resina y se manda al tanque por la parte de arriba. Los sistemas de intercambio iónico, nosotros tenemos la experiencia de desde 1 m³/h hasta 800 m³/h que hemos manejado sistemas de esa capacidad. Para calcular la caída de presión de una unidad de intercambio iónico cuando se arranca recién nueva, regularmente es importante verificar la caída de presión, cuánta caída de presión nos da la unidad, y para eso se usa pues una fórmula muy sencilla. Que es se calcula con la fórmula de la altura, que es en metros de altura recta de la resina, por la velocidad a través de la cama, que son en metros por hora, y se multiplica por un factor de velocidad, temperatura y de resina. ¿Esos factores de dónde los sacamos? Bueno, pues los sacamos de aquí, el factor de temperatura, dependiendo a qué temperatura tenemos el agua, se va hacia el eje de las ordenadas y se determina el valor, el de temperatura. Para el caso de velocidad, se calcula la velocidad a través de la cama, dependiendo del flujo que estemos alimentando. Aquí nada más con conocer el diámetro de la columna y el flujo, calculamos qué velocidad y sacamos el factor de velocidad. Y el factor de resina, dependiendo si estamos usando la resina catiónica o una resina aniónica, el tipo de resina que estemos usando, calculamos el factor y ya nada más nos vamos y sustituimos los datos en la ecuación y ya calculamos qué caída de presión nos va del sistema. Esa caída de presión que saquemos la verificamos en sitio, qué caída de presión tiene, y con eso podemos garantizar de que si la unidad está trabajando correctamente o no tiene algún problema de obstrucción. El otro punto son los químicos, ¿verdad? Los químicos por lo regular se requiere que se tenga cierta especificación para que no tengamos problema durante la regeneración de la resina, ¿verdad? Aquí están las características de la sosa que debe de tener para usarse para la regeneración: el ácido clorhídrico, el cloruro de sodio o el ácido sulfúrico, ¿verdad? Nosotros cuando operemos con intercambio iónico, pues debemos de verificar la sosa que estemos alimentando, la sal que estamos comprando, el ácido clorhídrico y la sosa, al menos checarlo espoteado de que no, el control de calidad está bien con los químicos que estamos usando, ¿verdad? Nos ha tocado que nos llaman y de repente nos dicen: oye, ¿sabes qué? El suavizador, en lugar de durar 12 horas, está durando 6 horas, ¿verdad? Vamos y lo que llegamos luego primero, pues a checar flujos, caídas de presión, y la sal, ¿verdad? Nos vamos a la sal y checamos la especificación, o vemos ahí el tanque donde se prepara la sal y observamos que
pues de repente tiene mucha natilla como grasa. Entonces esa grasa es lo que le hace al intercambio iónico, encapsula, forma una capa en la resina y hace que la capacidad de intercambio disminuya y por consiguiente se agoten más rápido. Existen procedimientos para desincrustar o eliminar la grasa, limpiar la grasa de una resina de intercambio iónico. También los que... aquí también me faltó comentarles, ese tanque también nos sirve para cuando regularmente esos tanques son fabricados en acero de carbón aulados, para cuando se le quiere dar mantenimiento al tanque, de que se quiera aular de nuevo, bueno, la resina se saca y se manda al tanque. Esos procedimientos cuando se hacen, la resina, si va a estar guardada ahí más de una semana, conviene que se resguarde en una solución de salmuera al 4% para evitar cualquier contaminación biológica la resina y luego cuando la regresemos no tengamos problema de operación, ¿no? En cuanto a cálculo de espesores de tanques, cómo se dimensionan, pues hay de tapas torisféricas, semielípticas. ¿Cómo se calcula el espesor? Los softwares que se hay en intercambio iónico ya dan por default el espesor que se recomienda. Si no, pueden usar el del código ALME, sección 8, división 1. Ahí viene cómo calcular el espesor del cuerpo, el espesor de las tapas, si son torisféricas o semielípticas. Y este es un ejemplo de un sistema tradicional, un suavizador con 90 pies cúbicos de resina en tradicional y acocorriente, ¿va? Aquí los niveles de regeneración, en el caso del tradicional es de 10 libras de sal por pie cúbico de resina, en el sistema contracorriente es de 8, por usar menos sal, el suavizador en cocorriente tenemos un ahorro al mes a como está el kilo de sal, más o menos oscila entre 5 y 6 pesos el kilo, un ahorro como de 26 mil pesos. El ahorro en agua que se tiene ahorita que está escasa, por retrolavado, como ese sistema aquí no requiere agua de retrolavado, tenemos un ahorro de 7 metros cúbicos por día, al día tendríamos un ahorro de, al mes, perdón, 8,600, y esos montos es el ahorro al año, lo que nos permite tener un sistema, un suavizador acocorriente, un ahorro de 427 mil pesos al año. Y ese caso es de un sistema de lecho mixto contra un sistema multi-step, más o menos en químicos, como se tiene un ahorro del 33%, en químicos tenemos un ahorro al año del ácido y la sosa como de 152 mil pesos para una producción de agua de 820 metros cúbicos por día, considerando estos volúmenes de resina, en resina cationica 21 pies y resina aniónica 35 pies cúbicos. Estas son unas unidades que hicimos de multi-step de dos compartimentos. Aquí si ven traen las mirillas para ver la resina, trae 4, va el plato inferior en la parte de abajo, después de estas dos trae el plato intermedio y aquí ya está el plato superior, ¿va? Aquí se superan del flujo de abajo hacia arriba, aquí valores de sólidos disueltos, trabaja de 15 a 20 partes por millón de sólidos disueltos a la entrada, a la salida obtenemos valores de sólidos disueltos menores de 1, y valores de sílice menor a 20 ppb. Estas frecuencias de regeneración es cada seis días se agota una, está en operación y así se están alternando. Este sistema es de suavización de 900 metros cúbicos por día. Aquí también el agua entra por la parte inferior, sale por arriba, aquí está la trampa de resina. Aquí también estos equipos están por cumplir los tres años en operación. Aquí se prepara con lo que es con el tanque de preparación de salmuera o en su defecto, si tienen salmuera ya se puede usar la salmuera al 20%
y ya de aquí ya nada más se hace la dilución. Y este sistema es de remoción de nitratos de agua residual. Como el agua residual en una de las plantas donde se instaló, el agua que se procesa viene de agua y drenaje, como trae poquitos nitratos, y los sistemas tienen de ósmosis en dos pasos. Entonces lo que pasa con el concentrado, pues, se va a valores de 60 a 90 partes por millón de nitratos, y las CPDs que tienen en esa planta es menor de 15 partes por millón. Entonces aquí les pusimos un sistema para 300 metros cúbicos por día, para estar por abajo de la normatividad y ya que puedan cumplir con las condiciones particulares de descarga. Bueno, viene la serie de preguntas y respuestas. No sé si tengan algún comentario o duda. Sí, buenas noches. ¿Nos podría comentar un poco al respecto de qué se hace con las sales de las regeneraciones? Porque sabemos que en el agua regenerado pues es de una alta concentración de sales, pero ¿hacia dónde vamos en ese sentido? O sea, ¿cómo se está resolviendo la gran concentración de sales que salen de la regeneración? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Para los sistemas de regeneración, sí es catión anión y se usa sosa y ácido para la regeneración. Lo que se debe tener, el sistema debe llevar aparte una fase de neutralización, una zona de neutralización donde se neutraliza el ácido con la sosa para llegar a un pH entre 6 y 9 y ya poder disponer de él. En el caso de la regeneración de ácido de catión anión o lechos mixtos, en el caso de la salmuera, de cuando se regenera un suavizador con sal, regularmente o típicamente el regenerado va al drenaje. La salva es lo que normalmente las empresas va hacia el drenaje. En el caso de los nitratos de esa agua residual, como la regeneración se hace con sal, con salmuera, entonces ese regenerado no se va al drenaje, se va a disposición. No sé si quedó clara la respuesta. Buenas tardes. ¿Nos podrías comentar un poquito sobre cuándo recomiendas trabajar una resina en ciclo sodio o cuándo en ciclo hidrógeno, dependiendo de la aplicación? Ok, bueno, ahí lo primero que se tiene que tener es la calidad de agua que requerimos a la salida. Es regularmente en las empresas siempre dicen, oye, yo tengo esta especificación de agua que debo de cumplir. En base a esa especificación, nosotros lo que hacemos es en el software alimentamos el agua de entrada, qué flujo vas a procesar por día, y lo que sí también le preguntamos al cliente son la frecuencia de regeneración. La frecuencia que nosotros recomendamos es de que al menos sea la unidad catiónica, aniónica o de suavización, que al menos sea de 10 horas, ¿verdad? Para que no la puedes diseñar para 2 horas, porque si te pones 2 unidades van a estar las dos trabaje y trabaje, ¿verdad? Y no las puedes diseñar tampoco tan grandes porque los equipos te salen muy caros, ¿verdad? Y luego te sales de presupuesto. Entonces aquí lo importante es primero tener la calidad de agua que requerimos y en base a eso nosotros diseñamos la alternativa si es mejor intercambio iónico o puede ser ósmosis con intercambio iónico, la mejor donde te dé la mejor calidad y en costos de inversión no te salga tan caro, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, es con respecto a la vida esperada de la resina. ¿Es
hay que reponer después de cierto tiempo la carga de resina o qué tanto se espera o de qué depende? Ok, bueno, muy buena pregunta. La vida típica de las resinas es de 4 o 5 años, pero ¿de qué depende? ¿De qué depende? Mucho del cuidado, de la regeneración. Si hacemos correctamente la regeneración, ya sea como suavización o como unidad catiónica, unidad aniónica, aquí lo importante es el cuidado que le demos a la resina. Básicamente es, o al menos que se tenga una fuga, pero si está bien diseñada la unidad, los platos intermedios o las coladeras, básicamente nos ha tocado hasta ver resinas ya en operación de 8 a 10 años sin cambiarla. Y hay un tip que se recomienda: la resina regularmente es conveniente mandarla a analizar a un… Nosotros tenemos el servicio con Purolite o con Lancex de la resina que tengan en existencia. Vamos, sacamos una muestra de la resina, la mandamos a analizar y dependiendo de la capacidad de intercambio que tenga todavía, es conveniente hacer el cambio, ¿no? Hay una regla de dedo que dice cuando la capacidad de intercambio se haya perdido de un 15 a un 20%, ya es conveniente cambiar la resina. Pero para la resina, sí, entonces, Purolite, Lancex hace los análisis sin costo. ¿La resina que se remueve, ¿es residuo peligroso? No, es residuo peligroso, es se puede confinar sin ningún problema, como los medios filtrantes, arena, carbón, antracita. No requiere una que sea residuo peligroso ni nada. Ok, muchas gracias. Gracias. Tenemos una pregunta de la gente que está conectada. Nos pregunta Nelson Olivares. Como Lancex, ¿no han revisado el tema de purificar las soluciones agotadas empleadas en la regeneración para disminuir el caudal de vertido y sales que en ellas van? ¿Me puedes repetir, por favor, la pregunta? Claro. ¿No han revisado el tema de purificar las soluciones agotadas empleadas en la regeneración con la idea de disminuir la concentración de sales, me imagino, al momento del vertido, como recuperar? Sí, hasta ahorita lo que normalmente se hace es, sí, los efluentes de la regeneración, si es catión anión, se neutralizan para no gastar más ácido y más sosa. Lo que se hace es se neutralizan en línea por el proceso que le metemos de ácido, de sosa, se neutralizan en línea y únicamente cumplir con que esté dentro del 6 a 9 y lo que se hace es normalmente mandarse. Tenemos otra pregunta en línea y dice, de parte de José Adrián Ibarra Ibarra, ¿cuál es la proporción del agua a utilizar en los procesos de retrolavados en un suavizador? ¿La corrosión? Proporción. ¿Cuál es la proporción del agua a utilizar, okay, en los procesos de retrolavados en un suavizador? Ok, bueno, el retrolavado generalmente… Lo que se hace para determinar qué cantidad de agua se debe de aplicar es con la información técnica de la resina. Ahí vienen los porcentajes de velocidad en galones por minuto por pie cuadrado, dependiendo hasta dónde la queremos expandir la resina. Generalmente es recomendado de un 60 a un 70% de expansión de la resina y eso nos da la ficha técnica de la resina que estemos usando. Y para el caso de la regeneración… Para el caso de la regación, la proporción en agua, con la salmuera que se recomienda es usar salmuera al 20% al 25% en el tanque de preparación, pero ya la inyección hacia la resina generalmente es del 8 al 10%. ¿Y eso cómo se regula? Pues teniendo un flujo, un medidor de flujo, se ajusta el flujo de agua de salmuera y luego se ajusta el agua de dilución. Después de la mezcla, se puede hacer, si se quiere automatizar, puedes poner un medidor de conductividad, en función de la conductividad te da la concentración, si no tienes ese medidor, lo puedes hacer de forma manual, ¿no? Tomas una muestra, le checas la densidad y hay unas tablas de salmuera donde te dice, dependiendo de la densidad, te dice la concentración y es como tú ajustas los flujos ahí. En un sistema de catión anión, puedes poner también un medidor de flujo, de medidor de concentración,
donde se hace la mezcla generalmente en catión y anión para resinas catiónicas es del 4%, del 3 al 4% la concentración ya en la regeneración. En el caso del anión es lo mismo. Ok, gracias. Vamos con otra pregunta de seguimiento también de Nelson Olivares. Nos pregunta, para la remoción de nitratos en una estación de aguas residuales por el contenido de sólidos suspendidos, ¿qué se recomienda? ¿Alguna microfiltración o una filtración simple? Sí, regularmente todos los procesos de resina como pretratamiento debe tener una filtración, microfiltración o ultrafiltración, dependiendo del grado que le queramos colocar, ¿verdad? Pero no puede ir un agua residual con nitratos así directo pasarse por las camas de intercambio, ya tiene que poner un sistema de pretratamiento. Sí, gracias. Con respecto a los sistemas a contracorriente, entiendo que va fluidizado, la resina está fluidizada, es por eso que no requiere retrolavado, o sea, no atrapa sólidos en suspensión, o ¿cuál es la razón de que no se haga retrolavado? Ok, bueno, la respuesta es, como está a diferencia del sistema tradicional, cuando la resina entra de arriba hacia abajo, conforme va pasando el tiempo, la resina se va compactando. Entonces, cuando se agota, el primer paso que hay que hacer es meter el flujo inverso para expandir la resina. En el caso de las unidades de intercambio iónico fluidizadas, no ocurre eso, porque la resina está en movimiento, no, ni que se suba la caída de presión ni nada. Las mirillas que regularmente se ponen son mirillas donde se ve el intercambio, cómo está la resina en movimiento, en los dos o tres mirillas que se le ponga. Esos sistemas de contracorriente, por ejemplo, los que tienen instalados ahorita en grandes empresas, por ejemplo, la refinería de Tula tiene sistemas, el sistema de desmineralización de agua tiene sistemas a contracorriente, Minatitlán también tiene sistemas a contracorriente y la refinería de Salamanca también tiene sistemas a contracorriente. De parte de Martín Sánchez, que está en línea, pregunta, ¿el intercambio iónico se puede aplicar para aguas residuales crudas, industriales y domésticas para cumplir la norma 001? Sí, sí se puede utilizar, pero sí el agua tratada debería pasar de perdido por un tratamiento biológico, pero sí se puede usar como intercambio iónico. Hemos puesto sistemas de suavización en papeleras donde usan agua residual y nada más que sí les ponemos el sistema de filtración de zeolita y filtro de carbón y ya después la resina de intercambio iónico. Ok, muchas gracias. Y yo creo que tenemos espacio para una última pregunta, también de Nelson Olivares. ¿Han revisado qué tan competitivo es el costo de remoción de nitratos en una estación depuradora de aguas residuales comparado con una etapa secundaria o un tratamiento biológico? No, ahorita en la actualidad no, únicamente el tratamiento de agua residual con nitratos, pero esos nitratos vienen porque en las plantas tienen sistemas de ósmosis, entonces lo que es nitrato pues se va concentrando. Perfecto, bueno, pues muchas gracias, ingeniero, fue una excelente presentación, yo creo que nos clarificó un poquito más el panorama del intercambio iónico, muchas gracias. No, pues espero que les haya servido y como miembro del SMAC y sé que hay empresas aquí del SMAC, entonces sí los invitamos a que si tienen un proyecto de intercambio iónico, estamos en la mejor disposición, si son miembros del SMAC, de apoyarles en lo que ocupen. Gracias. Bueno, pues muchas gracias de nuevo, fue una excelente presentación. Ahora, si me permiten, quisiera invitar aquí al frente al ingeniero Enrique Reyes y al ingeniero Ángel López para que por favor nos ayuden con la lectura y entrega de los reconocimientos para nuestros expositores. Bueno, muy buena presentación.
La Sociedad Mexicana de Aguas otorga el presente reconocimiento al ingeniero Crescenciano Hernández Colunga por su destacada participación como expositor en la sesión técnica con el tema Intercambio Iónico, el uso en el tratamiento del agua, celebrada el día 30 de mayo de 2022 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Asimismo, damos el presente reconocimiento para el ingeniero Víctor Hugo Casiano Flores por la participación el día de hoy por esta ponencia. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues gracias de nuevo a nuestros expositores. Para continuar con el orden del día, voy a hacer mención de los socios que recientemente se integran a la SMAC y quienes han renovado su membresía. Como nuevos socios, tenemos al ingeniero Joaquín Carrascosa de la empresa Bioingeniería. Tenemos a la empresa Autosustentable, como miembro empresarial, obviamente. A la doctora Karina Cruz Rodríguez del Instituto Tecnológico de Nuevo León. Y al doctor José Ignacio Martínez, también del ITNL. Como socios que renuevan su membresía, tenemos a la empresa Propulsión Neumática, al ingeniero José Luis Bueno, de Regioservicios Ambientales, al ingeniero Gerardo Martínez, de Aguas Latinas de México, al ingeniero Manuel Hernández, de HG Tratamiento de Agua, al ingeniero Octavio Osorio, de Vieco, al ingeniero Abel Elizondo, de Eleva Construcciones, y al doctor Juan Nápoles Armenta, de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. De la misma manera, quisiera extenderles la invitación a quienes todavía no son miembros de la Sociedad Mexicana de Aguas para que se integren con nosotros y puedan aprovechar de todos estos beneficios que tenemos aquí con ustedes. Principalmente pues, son estas pláticas, así como el networking que se genera. Ahorita dentro de la sesión técnica hubo muchas dudas, por ejemplo, de lo que es la NOM 001, que como saben la mayoría ya cambió. Entonces, próximamente vamos a tener una sesión técnica que nos va a elaborar un poquito más acerca de esto y después de eso un taller para profundizar en cuáles son los cambios de la NOM 001 e incluso de la NOM 127. Por ahí van a estar más adelante. Bueno, ahora quisiera extender una invitación al equipo Troyanos, que es un equipo de alumnos del TEC de Monterrey, de la UDEM, para que nos platiquen un poquito acerca de unos proyectos que traen para ver qué andan haciendo estos muchachos y sobre todo en qué los podemos apoyar nosotros como sociedad en general. Adelante, pásale, Bruno. Gracias, prof. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Bruno Herrada. Como bien dijo el ingeniero Santos, soy parte del grupo Troyanos. Nosotros estamos participando en lo que es el Student Design Competition, que es un concurso de diseño de tratamiento de aguas para pues, la parte estudiantil. Este es organizado por la UEF, por la Water Environmental Federation, y este año, por primera vez, nosotros como parte de la SMAC de México vamos a tener dos equipos participando. Nosotros somos uno, que es Troyanos, nosotros vamos en asociación con la Asociación Regional de Texas, la cual desde 2019 nos ha pues dado la facilidad de pasar lo que es el proyecto, las bases y nos ha patrocinado para que podamos participar en este proyecto. Nosotros como SMAC no siempre somos el mismo y ahora también va a haber un segundo equipo que de hecho el profe Santos lo está asesorando, que va por parte de la Asociación de los Estados Centrales, ellos con un proyecto de planta en Costa Rica. Son dos proyectos diferentes y a pesar de que ellos no quedaron ganadores, por su muy buen desempeño, los invitaron a participar también en WEFTEC este año en Nueva Orleans. Y como ellos no son ganadores, no cuentan con un patrocinio y por eso mismo estamos organizando varias estrategias de recaudación de fondos. Una de ellas es la venta de artículos en la tienda SMAC, la cual vamos a estar publicando en las redes de SMAC y SMAC Juvenil.
y otra que es la que traemos hoy, es la venta de unos pines de logo de la SMAC. Estos con un donativo de 200 pesos podrían hacerse uno de ellos. Ahorita como quiera vamos a visitarlos para, pues, para que los vean de más cerquita. Y pues bueno, esto es para apoyar más que nada al segundo equipo que van. Y pues aunque yo no soy parte de ese equipo, pues le estamos apoyando, pues somos de los mismos. Entonces, pues bueno, les agradecería mucho su apoyo de mi parte mía, de todo el equipo. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, pues como les mencionaba Bruno, hemos tenido, pues yo creo que el honor de que alumnos de aquí de la ciudad han desempeñado muy buenos papeles en los últimos años en los concursos que se organizan en Estados Unidos, quedando, creo que el equipo de Bruno quedó primero o segundo lugar hace un año en la competencia que hubo en Texas, y ahora el equipo vuelve a quedar entre los primeros lugares para la siguiente competencia. Entonces, pues sí, sí es un esfuerzo que han estado haciendo los muchachos, y demuestra la competencia que tenemos, ¿no? Que los ingenieros, los mexicanos y los latinoamericanos en general, tenemos unas muy buenas habilidades y conocimiento sobre el tema de tratamiento de aguas. Entonces, en la medida que los podamos apoyar, este ingreso es para precisamente costear los gastos de viaje y de hospedaje de los muchachos cuando vayan a WEFTEC. Bueno, por último, invito de nuevo al ingeniero Reyes para que nos dé un mensaje de agradecimiento y de cierre. Adelante, ingeniero. Bueno, estamos muy agradecidos con su presencia. Esperamos verlos de nuevo por aquí. Vamos a estar comunicándoles de los siguientes eventos que van a estar muy interesantes. Nuevamente, me permito darles las gracias por su asistencia y a todos los que se conectaron vía virtual, también estamos muy agradecidos. Gracias, buenas noches y que disfruten de la cena.